Arratxaldeon guztioi, atsegindu gaur hemen egotea eskuntza arloko profesional eta eragileekin amaitzen ari den legealdiaren balantxe egiteko eta etorkizunerako proposamenak aurkesteko. Eta lehen behin gure eskuntzaren modernizazioan aurrean, aurrera egiteko funtsesko legealdia izan dela esan beharra daukat. Krise izan arren, ikasle gehiago izan arren, gutxiagorek, gehiago egiteko gai izan gara. Gure eskuntza sistema modernizateko aurrera pauso zendoak eman ditugu. Trilingusmoa eta teknologia berriak eskoletan sartu ditugu. Lanbide eziketa eta unibertsitatea modernizatu ditugu, ikerkuntza sustatu dugu. Eta ere gehiago guzti hau denon artean egin dugu Euskal Eskuntza Sistemako eragile guztiekin bat egin dugu. Beste gobernu batzuen eskuntza politika bakarra murrizketa egitea da. Euskadin ez, Euskadin beste bide bat hartu dugu. Eta nik, lendakari naizen bitartean, bide honetan txinko jarraituko dugu. Erreformak egin ez, bai. Gaztu erekin zorrotzak bai. Baina beti eskuntza gure politikaren gunean mantenduz. Guretzat, Eskuntza ez da inoiz gaztu bat izango. Inbertsio bat, baizik. Eta hau bermatzeko iraganeko akordioak berreskuratu behar ditugu. Eskuntza itun berri bat behar dugu Euskadin gure sistemaren kalitatea mantetzeko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko. La verdad que veo lo de Isabel con los micrófonos. <laughs> bueno, para los socialistas, La educación es el sustrato básico del desarrollo de una sociedad, de su desarrollo humano, ético y también, como decía Isabel Cela, económico. La educación ha estado siempre y está siempre en el centro de nuestras prioridades. Y, de hecho, cada vez que se ha dado un avance en materia educativa, ha sido porque los socialistas hemos estado en el Gobierno. Y así ha sido en el conjunto de España. En 1985 la ley orgánica del derecho a la educación de Marabal. Con esa ley se dio el gran salto para terminar con la lacra del analfabetismo en este país, universalizando la enseñanza obligatoria. En los 90 con la LOGSE. En el 2006 con la LOE. Y así también ha sido en Euskadi. Por impulso socialista se fraguó el pacto educativo del que surgieron los dos pilares sobre los que hoy se asienta el sistema educativo vasco. La ley de la escuela pública vasca y la ley de cuerpos docentes de nuestra comunidad autónoma. Y ahora también ha sido este gobierno socialista, que efectivamente Isabel hizo de la educación el eje del cambio, el que la ha puesto en la senda de la modernización. Porque esta legislatura, a pesar de que algunos no lo quieran reconocer, ha sido pródiga en acuerdos en el ámbito educativo. Hemos llegado a un gran acuerdo con las tres universidades vascas para diseñar el plan universitario 2011-2014, en el que, entre otras cosas, se establecen nuevos compromisos en infraestructuras que ya estamos cumpliendo, a pesar de que el Gobierno del Partido Popular no cumpla con los suyos, como los referidos a la fuente de neutrones por espalación. Hemos acordado también con los agentes, con todos los agentes, el plan de ciencia, innovación, tecnología que va a poner las bases de un cambio de modelo productivo y que tiene como objetivo llegar al 3% del PIB en inversión en I+D para 2015, otorgando en este plan un papel mucho mayor del que tenían hasta la fecha a nuestras universidades. Hemos acordado con los agentes empresariales y sociales, con las patronales del sector y con e con el Consejo Social de la Formación Profesional, el tercer plan vasco de FP 2011-2013. De manera que el objetivo es conseguir hacer de nuestra formación profesional una marca de país. Y esto quiero repetirlo, porque a veces no le damos la importancia que se merece. Tenemos una gran formación profesional capaz de competir con las que tantas veces admiramos en otros países como Alemania. Pero además de estos acuerdos, hemos o habéis realizado una gestión, yo creo que impecable, una gestión que supone un gran avance en el proceso de, de modernización de nuestro sistema educativo, porque a pesar de la crisis hemos optado por preservar la educación de los recortes y por poner la investigación como una de las prioridades de este Gobierno. Porque este Gobierno eh, entiende. Y espero que todo el mundo de una vez lo entienda que la educación no es un gasto, es nuestra mejor inversión como país. Y que en la sociedad del conocimiento en la que ya vivimos, invertir en investigación, así como sostener las políticas de innovación, es lo único que nos puede garantizar un lugar en el mundo. Es lo único que nos va a permitir seguir progresando como país y como sociedad. Pero este es un concepto y es un objetivo y una línea estratégica que requiere continuidad, que hay que considerar como una política de país, como una política de Estado, porque un grupo de investigación cuesta mucho reunirlo, formarlo, ponerlo en funcionamiento y se puede destruir muy rápidamente y para muchísimo tiempo si, por ejemplo, se hace el presupuesto como el que... En el 2011 hizo el gobierno del Partido Popular que prácticamente se ha cargado el 40% de la investigación del CSIC. Y esto será algo que costará años en recuperar, incluso cuando la economía mejore. Esto tardará mucho en recuperarse. En la educación y en la investigación no vale decir para un rato mientras las cosas van mal, porque ese rato puede lastrar durante años a todo un país. Por eso este no es nuestro modelo. Nuestro modelo, por supuesto, que requiere esfuerzos. Por supuesto, que requiere austeridad, ahorros y ajustes. Y seguro que muchos de vosotros lo habéis notado. Lo habéis incluso sufrido. Pero no recortes en lo fundamental. Nuestro modelo pasa en investigación por dar un horizonte de estabilidad laboral y profesional a los investigadores. Es fundamental. Para nuestro país, retener y atraer talento, hacer que los jóvenes investigadores vean Euskadi como un lugar de destino, porque se han establecido aquí unas condiciones mínimas, dignas y atractivas. Y creo que podemos decir que el gobierno vasco, el gobierno socialista, ha contribuido a mejorar el humus investigador de este país y que esto va a tener sus frutos y que de hecho ya los está teniendo a través de Ikerbasque de la UPV, con los retornos que se están produciendo, con la inclusión de esta universidad entre las 400 mejores universidades del mundo, o con la concesión del campus de excelencia a esta UPV. Y todo esto es fruto de un balance de gestión, no son palabras huecas, son hechos. Yo creo que no se ha conocido un periodo de pax académica y de tanta y tan fructífera colaboración con el mundo universitario como el que hemos disfrutado durante esta legislatura, no solo con la UPV, sino también con las otras dos universidades que integran el sistema universitario vasco. Y también en enseñanza no universitaria han sido importantes los acuerdos en los tres pilares sobre los que se ha sustentado nuestro proyecto educativo, el inglés para todos y para todas, las tecnologías de la información y la comunicación para todos y para todas, la Escola 2.0 y la educación en valores para convivir juntos. Es decir, ni brechas lingüísticas, ni brechas digitales, ni brechas en valores que permitan que vuelva la barbarie justificadora de la violencia y el terrorismo en este país. Eso es lo que hemos estado haciendo en esta legislatura. El pasado domingo, en la fiesta de las Icastolas Guipuzcoanas, algunos nos empezaron a hablar de marginar modelos lingüísticos. No son interpretaciones mías, son palabras literales. A medida que se acercan las elecciones, Bildu empieza a mostrar su verdadera cara. Poco a poco se van quitando esa careta amable que se pusieron hace unos meses y ahora nos muestran sus verdaderas intenciones. Pero el problema no es solo que lo diga Bildu, es que, como está demostrando en otros ámbitos, arrastre consigo a otras formaciones políticas, al Partido Nacionalista Vasco. La educación pública no está para marginar sino para integrar. Está para dar iguales oportunidades a jóvenes diferentes. Y con este espíritu hemos trabajado a lo largo de esta legislatura. Y este gobierno ha sido el primero en garantizar el derecho de los padres a elegir el modelo que quieren para sus hijos. Yo quiero decir que los socialistas vascos no vamos a permitir que nuestra educación pública se convierta en una escuela de idiomas para el adoctrinamiento de nuestros jóvenes, como pretenden algunos no vamos a permitir que con la excusa del fomento de la euskera que hay que hacer y hay que potenciar se deje fuera del sistema a una parte de nuestra sociedad. vamos a seguir trabajando por una educación integradora pública de calidad trilingüe para el conjunto de la sociedad vasca. y hay más porque en un escenario de crisis y con ese esfuerzo y con esa austeridad hemos escolarizado a más alumnos hemos abierto más escuelas hemos abierto más escuelas oficiales de idiomas ningún alumno de fp se ha quedado sin su plaza lo digo mirad a vuestro alrededor y comparad. hemos pagado los conciertos de manera puntual y todos los compromisos con la privada se han materializado. no se han cerrado escuelas sino que hemos inaugurado nuevos centros. hemos sostenido el empleo público y lo hemos dignificado dotándole de estabilidad. Hemos sostenido las tasas académicas, no las hemos multiplicado por tres, como está pasando en otras partes, y hemos incrementado las becas un 37% y la investigación en un 32%. Es decir, no hemos aplicado la política de recortes de Rajoy. Y por eso, entre otras cosas, hemos mantenido también el empleo en este sector. Hemos sido la única comunidad autónoma que ha hecho posiciones en estos años. Y puedo garantizar. Que mientras yo sea el endacari, no aplicaremos esos recortes en nuestro sistema educativo. Ni los recortes, ni su modelo. Porque ahora que está acabando esta legislatura nos hemos encontrado con la presentación de una contrarreforma del Gobierno del Partido Popular que creo que debe ser contestada. De hecho, ya está siendo contestada por la sociedad vasca y por la comunidad educativa. Porque es una propuesta que no solo atenta contra nuestro autogobierno, sino que segrega, discrimina al alumnado de manera temprana y que con todas las reválidas estas que nos está planteando nos retrotrae casi a las postrimerías del, del franquismo, además de hacer que los niños tengan que pagar por calentar sus tapres en las escuelas. ¿no? Bueno, pues hoy aquí quiero asegurar que los socialistas vascos, frente a esta invasión de nuestras competencias, vamos a defender el autogobierno. No vamos a permitir. Que socave en nuestro ámbito competencial, igual que su día dije, que los recortes de Rajoy en sanidad, en el copago, no se iban a aplicar en, Eus en Euskadi y en educación tampoco y no se han aplicado. Hoy os puedo asegurar que tampoco vamos a consentir que minen nuestro autogobierno y menos para desandar lo avanzado en nuestro sistema educativo. Algunos hablan del autogobierno como. Trampolín para otros escenarios más inciertos, otros para recortar competencias. Yo hablo de autogobierno como garantía del mantenimiento de nuestro sistema de servicios públicos, de nuestro estado del bienestar, de nuestra convivencia y de nuestro progreso. Y por lo tanto, creo que es hora de plantar cara a ese afán recentralizador que les ha entrado a algunos. Creo que es hora de recuperar el espíritu de los 80 que nos permitió sentar las bases del actual sistema educativo. El espíritu de Fernando Huesa y de José Ramón Recalde y renovar el pacto educativo para entre todos afrontar los retos que se nos presentan a las sociedades modernas. Yo creo que es hora de plantear un pacto educativo para el siglo XXI, como decía la consejera. Tenemos que dar las respuestas a las nuevas preguntas, no a las antiguas. Y debe permitirnos además contar con nuevas generaciones cada vez más formadas, cada vez más capacitadas, cada vez más cultas y, por lo tanto, cada vez más libres. Una juventud con valores éticos y democráticos que permitan que en el futuro Euskadi avance por la senda de la concordia, de la dignidad y del respeto al diferente. Este es mi compromiso. Tenemos un buen sistema educativo, con unos índices de los mejores de España e incluso, en algunos casos, de Europa. Lo que ha funcionado y funciona no hay que tocarlo, pero no nos vamos a quedar quietos. Los vertiginosos cambios a los que nos enfrentamos las sociedades modernas, las demandas y los retos del siglo XXI requieren adaptaciones y nuevos marcos normativos. Los socialistas vascos estamos preparados para afrontar estos desafíos, pero para hacerlo como hasta ahora, entre todos, dialogando y contrastando con los agentes educativos de este país. Así es como tra hemos trabajado hasta ahora y así es como vamos a seguir. <coughs> y es evidente que para poder hacerlo necesitamos de vuestra ayuda. Necesitamos de una comunidad educativa implicada a fondo con nuestro sistema y con sus valores. Porque sois de verdad los que tenéis en vuestras manos el futuro del país que queremos. Tenéis en vuestras manos la posibilidad de hacer el país que queremos hacer. Alguien dijo que la docencia era la profesión que creaba todas las demás profesiones. Y es verdad. Para mí, maestro es una de las palabras más bonitas del idioma castellano. La palabra maestro encierra mucho más, muchos más valores que la de ser el simple transmisor de conocimiento. Un maestro inspira. Un maestro alumbra personas que se convierten en ciudadanos y ciudadanas libres, de espíritu crítico y comprometidos con su tiempo y con su gente. Decía Henry Adams que un maestro nunca sabrá dónde termina su influencia, porque un maestro hace mella en la eternidad. Bueno, esa es de alguna manera vuestra labor, ¿no? Ese es el espíritu que tenemos que utilizar todos juntos. Para construir en Euskadi una sociedad decente, una sociedad de valores, una sociedad de progreso y una sociedad cada vez mejor. Y para eso, la educación es la herramienta imprescindible. Por eso contamos con vosotros para hacer ese país que queremos. Es que ricasco.